días cuando están muy aburridos. Llega un vídeo nuevo para divertirlos junto a sus amigos. Momentos compartimos. Belemiro ya llegó. Na, 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 na. Cuando hace calor. ¡Oh, Vita! Oh, ¡qué lindo día, Vita! ¿O no? Pero es un día normal, encima es un poquito de calor. ¡Estás muy alegre tú, eh! ¡Claro que estoy alegre! ¿Cómo no voy a estar alegre si te estoy yendo, sabes a dónde? ¡Estoy yendo, sabes a dónde, Vita! ¿Al colegio? No, al colegio, claro. Sí, voy al colegio, pero ¿sabes qué? Tengo una cita con una niña. ¿Qué? Espera. Repíteme eso, por favor. Que tengo una cita con una niña y no eres tú. Tengo una cita con... ¡Tú! ¡Una cita! Pero... ¿Qué? ¿Pero a dónde vas? ¿Qué? ¿No le vas a gustar? ¿Ves a otro? ¿Ves a otro aquí? ¡Claro que soy yo! ¡Pues claro! ¡Pero no le vas a gustar, Milo! ¡Mira la cara de tomate que me llevas! ¡Mira tu trajecito de bebé de 0 años! ¿Qué dices? ¡Encima, mira! ¡Bebecitos! ¡Mira tu bracito! ¿Pero qué dices, este tonto, bebecitos? Pónganle ahí en los comentarios y dejen un gran like si soy el más guapo de todos. Y si ustedes se casarían conmigo, o si tuvieran una cita conmigo, no solo para novias y novios, no. Puede ser para jugar, o para tomar un té, o una leche, y así, ¿entienden? Quiero que pongan todos en los comentarios en este momento y rompan el botón de likes para demostrarle a Vita que no es así lo que dice. No es así, Vita. No, mira, que ¿qué? Tengo mi lapicera, mi lápiz que es más ancho que tu bracito. Eres súper flaquito y debilucho. Y además cara de pepino, Milo. Así no vas a conquistar a nadie. Creo que tienes razón, Vita. Soy flacucho, debilucho, porque no como muchas verduras y no hago ejercicios. Y tu mami te lo dijo. Y estoy todo el día con la tablet y jugando a Roblox y no hago más nada. Entonces no tengo muchos músculos. Y pues claro, tienes que hacerlo, al menos jugar a la pelota o con el perro o lo que sea, ¿sabes? Pero es que tú, como juegas a tomar el té y juegos de niñas, yo no puedo jugar a eso, Vita. Tengo que jugar juego de niños así de patear la pelota y de hacer fuerza. Sí, lo que tú digas. Un pepino. ¿Sabes a qué juego yo? Al Need for Speed Heat, al nuevo. Pues claro, sí, es una porquería. ¡Cállate! No, está súper bueno, aunque no lo probé en realidad. Pero ahora, ¿sabes qué, Vita? ¿Sabes lo que lograste? Que no vaya a la cita esa, porque me voy a sentir mal y no voy a estar bien cómodo. No, espera. ¿Pero por qué no entrenas un poco? Entrena así, pim, pum, pam, te haces súper fuerte, guapísimo. Vejete 777, ¿sí? Y vas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No, pero no funciona así. Necesitas peso. Necesitas mucho peso. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Necesitas levantar fierros, compañero. Pero mira. Yo puedo levantar esto, mira. 1, 2, 1, 2. ¿Ves? 1, 2. No, ni siquiera lo están levantando. Están moviendo la cabeza. Por un pepinillo. ¿Y qué hago, Vita? ¿Qué hago? Necesitamos conseguir como así como pesas y todo eso para levantar. Y por eso, pero si aquí no hay en este pueblo. Ah, no, aquí no, pero yo conozco un lugar donde sí podemos ir a entrenar ahí. ¿En serio, Vita? ¡Clarinete! Pues vamos, ¿dónde es? ¡Acompáñame! ¡Vamos! ¿Pero dónde me trajiste, Vita? ¿Dónde? ¡A la sala de entrenamiento! ¿Pero qué? Oh, ¡por un pepinillo! ¡Mira lo que es eso! ¡Es una montaña! ¡No! ¡Es una persona! ¡Oh, no! ¿Pero qué hago? ¡Ah, aquí tengo que apretar un... ¡Si entrenas, puede ser así de fuerte! ¡Hola, ya arrancas levantando una heladera! ¿Voy a levantar una heladera? ¡Madre mía, mira! ¡Freezer, hola! ¡Te dije que podía! ¡Milo! ¿Qué? ¿Qué le pasa a mi barba? A tu barba no sé qué le pasa. Estás un poco extraño, Vita. A ver si lo arreglo. ¡Wow! Vita! ¡Wow! O sea que te puedo pegar así, te puedo matar. ¡Pum! No. ¡Ah! ¡Oh! ¡Perdona, Vita, perdona! ¿Por qué has hecho eso? No quise hacerlo, pero lo tenía que hacer, Vita. Mira, está aquí atrás. Sí, quisiste hacerlo, sí me has golpeado. ¡No! ¡Me matan! ¡No! ¡Me congelaron, Vita! No, ¿quién te congeló? No sé, pero bueno, voy a salir corriendo. Es que ahora es imposible entrenar. Voy a meterme adentro de esta persona. Adentro del pie de esta persona puedo ver todo alrededor. ¿En serio? Sí. Y estoy Menudo escondido. Life hack. Y estoy escondido y nadie me puede matar. Y estoy adentro del pie. ¡Tremendo life hack! Oh, ¡ya he mejorado! ¡Ven, Vita, ven! ¡Ven, que voy a comprar tu heladera! ¿Viste el pie del gigantón? Sí. Bueno, abajo, estoy ahí, yo. Y hay otro más. ¡Ya voy! A ver si te funciona. ¿Vos? Y de hecho puedes mirar todo para todos lados. Sí, está totalmente flipante, pero ¿en qué pierna estás? En la izquierda de él, en la izquierda. Estoy en la izquierda.
izquierda, pero no te veo. ¿Cómo que no? ¿No? ¡Del gigantón, gigantón! ¡Sí! ¡Estoy en su pierna izquierda! ¡Mike K de Dark Sí, Lord. ¡Ese! Pero yo estoy en la pierna izquierda a y no te veo. ¡A ver, adelante de la pierna izquierda! ¡Adelante, sal! Ok. Ahí está. Ahí salí, ¿no me ves? ¡Esa no es la pierna izquierda! ¡Pues sí, tonto! ¡Es la pierna izquierda de él o está al revés! ¡No, es a la derecha! ¡Aleja la cámara! ¡Ah, es la derecha! ¡Perdón! Bueno, la derecha, viste, la derecha, ven. ¡Con un pepinillo! ¡Ya voy para allá! ¡Pues claro! ¿Es que estoy creciendo tanto? ¡Vamos, come on! ¿Dónde estás, Vita? ¡Caminando, caminando! ¡No te veo! ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¡Ah, hola, Vita! ¡Hola, Milo! ¡Está súper gigante! ¡Había sido vender, Vita! ¡Claro, clarinete! Oye, tú mejoras, te hace muy fuerte tu... ¿Cómo haces? No sé, yo tengo que juntar creo que 1,000,000 para el próximo, ¿entiendes? Pero, yo tengo que juntar 300,000. Pero sí, ya como estás listo para ir con tu cita. No sé si estoy listo, yo creo que tengo que crecer con... Mira, si llega mi cita a tener este gigante al lado, a mí me va a cambiar, ¿entiendes? ¡Hola! Pero no creo que él quiera juntarse con una niña, ¿sabes? No, es muy grande, pero... Pero bueno, yo tengo que entrenar más, Vita. No puedo quedarme así, voy a vender, a ver. Ahí está, ahí vendí. 818 tengo. ¿Entiendes? ¡Madre mía! ¿Y me falta? ¡Elefante! ¡Yo! ¡Me está costando subir! Ahora en el buey también te matan. Yo pensé que en el buey no, pero ahora sí también. ¿En serio? Sí. Es que está ese tonto Stickman no sé qué pegando. ¡1,200,000! ¡Espero que alguien le dé una baliza! ¡Oh, no! 1,200,000 necesito para el próximo. ¡Job! ¡Allí vamos, coins! A ver. ¿En serio? 200. ¡Eres un tramposo, Milo! Con esto ya me alcanzaría. ¿Cómo te atreves a usar Robux? ¡50 Robux, Vita! Ah, tampoco es tanto. ¡Te lo compré! ¡Oh, ahora levanto una batería, Vita! A ver, ¿dónde estás? Aquí, a ver. Ahí, aquí, Vita, a la derecha tuya, atrás, ahí. Sigue derecho. Ah, ahí te veo. ¡Oh, yo pensé que batería de... En plan, batería, ¿sabes? ¿Batería de auto? ¡Batería de móvil! ¡Guarda que se nos viene a matar! ¡Batería de pila, de carga! ¡No, vean! ¡Sígueme, Vita, sígueme! ¡Ranco, perfecto! ¡Yo pensé que era la batería del control remoto! ¡No, esto es una batería! ¡Tú dices una pila, Vita! ¡Instrumento musical! ¿Por qué vendiste, Vita? ¡Porque ya había llenado! ¡Ya llenaste! ¡Yo tengo 150,000! ¡Mira, ahí está el control, semi-wittles de corazón! ¡Pues claro! Y ellos me ayudan a entrenar para que en mi cita esté bien gigantón. ¡Mira cómo caminas lentamente con tu pierna torcida! ¡Mira! ¡Parece que te haces el lindo! ¡Madre mía, mira mi pierna torcida! ¡En plan sexy, pero no! ¡No, viene el gigantón ese que me viene a matar derecho a mí! ¡Mira! ¡Derechito no, viene! ¡No! ¡Pues claro, me viene a matar! No creo. Es buena persona. No es un amiguito de corazón. ¡Es buena persona! ¡Es helicóptero! ¡Hola! ¿Qué fue eso? ¡Ese bugacito! ¡Ese bugazo sí que te lo compro, Vita, ¿por qué eres tan chico? ¡Hola! ¡Salió volando! ¡Ya puedo comprar la tu batería esa! ¿Por qué eres tan chiquito, Vita? ¿Qué sé yo? ¡Eres muy chiquito, Vita! ¡Mira, este tiene helicóptero en la mano! ¡Hola! Yo tengo esto, ¿cómo se llama? ¿Qué tiene? ¡Ey, no tengo nada! ¡Ah, la heladera! ¡Wow, la crecí de rango! ¿En serio? ¡Yo también! ¡Madre mía, ahora soy un bully! ¡Madre mía, compañero! Sí. ¡Ahí está! ¡Escucha! ¡Por 2,000,000 hace el revir! ¿Por 2,000,000? Sí. ¿Y para qué el revir? Para que subes fuerza más rápido. ¿En serio? ¡Claro! ¡Madre mía, compañero! A ver, mira, cuando estoy vendiendo, no funciona, mira. A ver ahí, ahora sí. ¡Mira la batería más grande que yo! ¡Oh, así, flipante! ¡Voy a tocar la batería! ¡Pum, pum, pam, pum, pam, pum, pam! ¡Toma! A ver. ¡Alucinante tu batería! ¡Y más alucinante todos los bebecitos que están con nosotros! ¡Totalmente flipamencia, Vita! ¡Flipamencia, Milo! ¡Hola, mira! ¡Se buguean de tan grande que son! ¡Salen del piso! ¡Flipamencia! ¡Wow, lo congelaron a ese! ¡Madre mía, mira cómo se buguea! ¡Vita! ¡Ahora subo dinero bastante rápido! ¿Por qué? ¿Hiciste revir? ¡No! ¡Compré la heladera! ¡Ah, sí! ¡La heladera! Pero después de ese vas a ver que vas a estar un rato largo, ¿eh? ¡Sí! ¡Ahora estoy un rato hasta la batería! ¡Sí! ¡Es muy cara! ¡Pero al menos yo puedo hacer muchos músculos! Creo que así estoy bastante bien, ¿no? Sí, creo que están bien ya para reventar a cualquier debilucho que se acerque a tu chica. ¡Cualquiera que se venga a hacer el... ¡Pero me mate, Vita!
yo no puedo ni moverme, que viene a matarme a mí. ¡A mí solo! ¡No mata más nadie! ¡A mí solo me mata! ¡Y quéjate! Mira, 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 me salta al lado este. No sé si... Oye, ¿podemos ir al gimnasio este? ¿A cuál? Hay un gimnasio aquí. ¿En serio? Oye, pero todo esto sigue decoración Halloween. Sí, ahí quedaron. Creo que lo hizo... Se fue para otro mundo, ¿eh? Madre mía. Porque quedó de Halloween esto. ¿Es verdad? Sí. Todo Halloween. Sí, pero mire, yo te llevo de aquí. Bueno, por lo menos tengo este que me protege. Vamos, come on. Voy a ponerme al gimnasio, yo miro al gimnasio. Yo estoy bailando, viste, bailando. ¿Cómo que bailando? ¡Entrena! Estoy entrenando y bailando. Entrenamos y bailamos, Vita. ¡Madre mía, alucinante! Pues claro. Así que bueno, creo que con esto, Vita, ya voy a poder ir a mi cita y voy a poder ser el bebecito más fuertote de todo Pueblo Chocolate. ¿Qué te parece? ¡Perfecto! Hay uno que está levantando una turbina eólica. ¡Oh! Es demasiado ya. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente videito que voy a dejar de ser tan flaquito. Mira, ¿soy flaquito o no? ¡Pop! ¡Pop! ¡Pop!